La Policía Nacional de Nicaragua, en cumplimiento de sus misiones establecidas en el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley 872, que es la ley que nos regula a la Policía Nacional, da a conocer el esclarecimiento del asesinato perpetrado por integrantes del grupo terrorista en perjuicio de Lenín Mendiola, quien al momento de su muerte tenía 54 años de edad y era hijo de los héroes Bernardino Díaz Ochoa y de Benigna Mendiola Sequeira, dirigentes campesinos y líderes sindicales históricos en nuestro país. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto fue el 11 de agosto del 2018, a eso de las 3:45 de la tarde, y ocurrió en la alcaldía municipal de Matagalpa, a una cuadra al sur y 15 varas al este, resultando muerto el compañero Lenín Mendiola, de 54 años de edad, y que tenemos como consecuencia de eso preso a Abdul Montoya Vivas, de 60 años de edad, Rogelio José Gámez Martínez, de 52, John Leonard Amor Pais, de 52, Noel Valdés Rodríguez, de 48 años de edad. Los terroristas Abdul Montoya Vivas, Rogelio José Gámez Martínez, José Leonard Amor Pais y Noel Valdés Rodríguez, junto a otros integrantes, realizan disparos con armas de fuego, ocasionando terror y zozobra en los pobladores del sector. Posteriormente, al cobarde de ataque realizado frente a la alcaldía municipal, los terroristas huyen con dirección sur y en su trayecto continúan realizando disparos hasta llegar a la esquina ubicada de la alcaldía municipal, una cuadra al sur, lugar donde asesinaron por impacto de bala al compañero Lenín Mendiola, quien se encontraba en ese momento a bordo de su motocicleta con dirección oeste-este, esperando a su cónyuge que se encontraba a lo interno de una vivienda. ¿Qué diligencias hemos realizado? Se recepcionó denuncia del hecho criminal, se efectuó inspección ocular e investigación de la escena del crimen, se efectuaron peritajes químicos criminalísticos con resultados positivos de presencia de productos nitrados en dorsales de los detenidos. Se realizaron entrevistas a 8 testigos que relatan los hechos. Se hicieron 8 reconocimientos a los testigos que identifican a los presos como autores del crimen. Tenemos además en posesión nuestra videos que identifican a los terroristas y dictamen médico legal del compañero que resultara muerto. Aquí podemos apreciar a las personas que se encuentran presas y estos todos serán remitidos a la orden de los tribunales competentes una vez que se concluyan con nuestras investigaciones. La Policía Nacional continúa investigando en búsqueda y captura del resto de delincuentes integrantes del grupo que realizaron los disparos, y nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la tranquilidad y la seguridad de las personas, familias y comunidades nicaragüenses.